Hola, ¿qué tal? Yo soy Takumu y siempre menos una vez más vamos a jugar. Y en el episodio pasado separamos continuamos con la separación del equipo. Y en este episodio continuamos explorando y buscar una forma de reunir a nuestros personajes. Y creo que en el capítulo pasado hicimos todo lo que podía hacer con Eve en este cuarto. Así que vamos a ver, volvamos con Gary. Y a ver si ya puedo abrir esta puerta. Está cerrada. El pomo está extrañamente frío. Malabaris, una voz proviene del cuadro. ¿En qué año nací? Si recordarán, en el capítulo pasado, encontramos un libro que decía las fechas. Irónicamente, ese libro lo encontró Eve. Pero Gary, como yo estoy jugando, sé la fecha porque yo los controlo, yo soy su dios. Yo sé qué fecha poner, pero en la historia Gary es el que sabe esto, así que... ¡Esto es correcto! Esto es una... Lo que invoca una de las teorías que me gusta mucho de este juego. Que Gary era un ladrón de arte. Y por eso sabía mucho de Gardena. Y esa es la razón por la que estuvo en la exposición. Esa es una teoría que, aunque no creo que sea cierta, la verdad, es una teoría que me gusta mucho porque... ¿Cómo explicas que Gary sepa estas cosas? Has obtenido una bola de pintura azul. Ok. Hey. Un anzuelo. Vamos a interactuar con él. Anzuelo. ¿Qué pasa con esto? Se sobresale del cuadro. ¿Podría ser un anzuelo? Tocarlo, dejarlo, enganchar el paraguas. Hay que enganchar el paraguas. Irónicamente aquí donde estoy grabando yo en estos momentos está lloviendo. Ey, está removiendo ese sonido. Se ha metido dentro del cuadro. Ah, perdón. Se ha metido dentro del cuadro. Desde luego aquí suceden muchas cosas inexplicables. Bueno, creo que ya eso es todo lo que podemos hacer con Gary por ahora. Oh, espera, no, estoy mintiendo. ¿Puedo abrir este cuarto ahora? No llevarse los libros. Ok. Iluminación. Y no hay... Ajá, un libro. La esencia del color. Describe el uso del color. Oh, hay una bola en el cielo. Pintura verde. La verdad ya perdí la cuenta de cuántas pinturas hemos conseguido. Terror. Estar solo es espantoso. Un grupo de dos pueden tener apoyo. Un grupo de tres... El resto está rasgado. Espero que Eve y Mary estén bien. Bueno, mientras sigan juntas, evidentemente. Ahí hay una bola de pintura. Debería ser capaz de moverlo, pero no puedo. Con el intercambio de existencia, lo imaginario puede ser real. No estoy seguro de lo que realmente quieres decir. Teoría del mundo. Oh, ya veo. Debería ser capaz de moverlo, pero no puedo. Muy bien. La muñeca. Es una muñeca inquietante, ¿no? Ya lo creo. Bueno, ahora sí creo que ya es todo lo que podemos hacer con Gary. Pero ahora que tenemos ahí, podemos volver aquí. El pescador atrapó algo. ¡Oh, mira ahí! Ha pescado algo. Y me lo dio a mí. Se parece mucho tipo de la otra cuarto de los primeros. Tomarla, claro que sí. Ahora tenemos el paraguas rojo. Y hay que dárselo a la chica del paraguas. A la chica, a la dama sin paraguas. Has colocado el paraguas enfrente del cuadro. Ah, ¿está lloviendo en esta habitación? Sí, pues parece que es un diluvio. Ah, mira. Ya no. Bueno, creo que ahora sí. ¿Puedo entrar a ese cuadro? Ah, sí, era la teoría del color. Bueno, ahora podemos volver con Gary. Porque este cuarto... Ajá, ven, le cayó una pequeña gota. Ahí, ahora podemos bajar. Colocar la rosa y correr directo hacia el cuadro. Tirar de ella. Este gas extraño se ha desvanecido. Muy bien. Bueno, curemos a Gary. Y aún no podemos hacer nada por aquí. Pero ya podemos pasar con las dos. Por acá arriba.
¡Guau! Como sea, vayamos a avanzar. ¡Mira ahí! ¡Escaleras! Apuesto que nos llevan al piso de abajo. Es justo donde está Gary. Es una estatua sin cabeza. Esta está muy... está metida en el camino. Aspiración. ¡Pújala! Muy bien. Está cerrada. No hay nada que pueda hacer aquí por ahora. Se ve blanco y negro. Se ve muy creepy, la verdad. Y aquí... creo que ya no hay nada más que podemos hacer con Eve y May. Mary. Pues, ¿ahora qué hago? Vamos a meter en cuarto. ¿What? ¿Qué fue ese ruido? Oye, miren cómo se convirtió, le salió un árbol a la manzana. Ok, se movió. Hay algo en el suelo. ¡Hay algo en el suelo! Has obtenido una bola de pintura rosa. Creo que ya las tenemos todas, ¿no? Oreja tensa. Recopilación de trabajos de Gartena. Contiene información de los cuadros de Gartena. Obviamente. Ordenada alfabéticamente. Me pregunto si habrá algo útil aquí. Tengo mi pluma, anotemos fechas. El colgado, este ya lo vimos. Gartena pintó esta obra en su tiempo libre mientras trabajaba para una revista. Cuando esta ilustración alcanzó cierto renombre, se vendió por tiempo limitado con una carta de Tarón en esta imagen. Hoy en día es casi imposible encontrar la carta de Tarón. Oye, eso suena interesante. Lo anoto por si las moscas. Y aquí... ah, no, no quiero. Recopilación de dibujos de arte de Gartena. Esa parte. Espíritu serpentino. Esta también ya la vimos. Con esta obra, Gartena comenzó a enfocar sus obras al arte abstracto. Pero justo al mismo tiempo, el cubismo era muy popular, dejando varias obras abstractas, maldita sea, no puedo hablar, de Gartena en el olvido. Me pregunto qué fecha estará este juego. Yo supongo que en la época en la que los museos eran visitados por niños. Hoy en día es raro ver eso, créanme. Muy raro. Pero a veces te sorprendes, ¿verdad? M. Mari. El último trabajo de la vida de Gartena. Aunque la chica parezca prácticamente real, no está basada en ninguna persona existente. ¡Oh, Dios mío! Creo que la he visto antes. Hay un cuadro familiar al otro lado de la página. ¿Pero qué? No es posible. ¿Debe ser... Mary? ¿Ella no existe? ¿Qué significa esto? Ojo, ven lo que se está moviendo, ¿no? Y ella está... con Eve ahora mismo, no es posible. ¡Ah! Eso me da algo de miedo. El secreto de Mary. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién coño dijo eso? Ok, es una muñeca inquietante. He cogido algo bastante bueno. Será mi tesoro. Parece que su barriga se ha hecho más grande. ¿Qué debería hacer? Creo que lo notó porque lleva rato siguiendo. Examinar el muñeco, no tocarlo. Vamos a examinarlo. Supongo que le echaré un vistazo. La rompió, suena como si lo hubiera rompido. Algo ha caído de la barriga del muñeco. Este es tu tesoro, ¿eh? Hay algo en el suelo. ¡Hay algo en el suelo! Has obtenido una bola de pintura roja. Oh, shit. Oh, shit. ¿Qué hacemos, gente? ¿Entramos ahí y vemos qué pasa? ¿O vamos a ver qué pasa con lo del arcoíris de pinturas que ya las tenemos todas? Tenemos 10 minutos que están. Ya guardé. Vamos a ver qué hay aquí, ya que la tengo más cerca.
Oh, me falta uno. Yo creí que son 7, ya veo. Algo me dice que esta cosa, no recuerdo cómo se llamaba la tabla, la de pinturas, pero creo que esta cosa es lo que Gartena usaba para dibujar. No sé por qué pienso eso. Recuerden mis palabras. No me acuerdo de esto. Solamente lo estoy diciendo yo. Muy bien. Aimer, creo que ya no tengo nada de otra, ya guardé. Tengo tiempo, no tengo tiempo de sobra. Estúpido cronómetro, no te me pagues. Aimer, vamos a ver qué hay aquí adentro, que ya le hice de emoción. Hice todo un minuto de emoción, wow, debería ser impaciente. Si la adelantaste, eres listo. La puerta está abierta. Entrar. ¡Oh, no puede ser! ¡Estoy perdiendo tiempo! Ok, ya, porque el Splat empieza en unos minutos. Así es. Muy bien, entremos. ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, crap! Muy bien, Gary. Yo te quiero. Tú me quieres. ¡Démonos prisa! ¡Corre! Hay algo en el suelo. ¡Hay algo en el suelo! Ok, ya. Has obtenido una bola de pintura blanca. Corre por tu asquerosa vida. Y esta es la séptima. Espera. ¿Qué no? Estoy temblando, no puede ser. ¿No se suponía que en el cuarto original donde estaban las muñecas había un cuadro, valga la redundancia, con una muñeca más grande? Oh, oh. Corre, Gary, corre. Oh, my, oh, mía. La puerta no se abre. ¿Eh? No puede ser. ¿Por qué? ¿Eh? Esto no está traducido. Right, open the door. ¡Abre la puerta! Hagamos otra búsqueda del tesoro. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tiene la llave? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Oh my goodness. Esto tiene una mala pinta. ¿Dónde estará esa llave? Oh shit, oh shit. Abrir la barriga. Hacer esto por las personas. ¡Qué asco! Eso es lo mío que inquietante. Acerquémonos, debe estar aquí. Debe estar cerca. No. Ajá, es la llave. Muy bien, vámonos de aquí. ¿Cómo se voltearon? En el momento en el que volteé. Corre, 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 corre. Oye, ¿esa puerta estaba abierta? Ya, he tenido suficiente de esta habitación. Porque he tenido que encargarme de estas cosas. Ahora que lo pienso, y podría estar en una situación igual o terrorífica. Debemos reagruparnos ya. Vamos a guardar. Esto no pasó nada. O eso es lo que yo creo. Ya guardé. La verdad nunca, gente, nunca he visto qué pasa cuando te tardas mucho. Supongo yo que sale y te mata. Pero nunca lo he hecho. Y de hecho voy a verificar eso. Esto lo subiré en los capítulos extra. Veremos qué pasa si no agarro la llave a tiempo. Ya que me desesperé y no leí nada. Estuve buscando lo loco. Y no sé cuánto tiempo llevamos. Así que déjenme revisar rapidín. Llevamos 14 minutos. Vamos a seguirle. ¿La puerta está abierta? Ok, esto se ve interesante. Me recuerda un capítulo bueno. ¿Escaleras? Ha llegado hasta aquí para... Pero me pregunto si debería continuar adelante. Pero no estoy seguro si servirá de algo al retroceder. ¿Qué hago? ¿Ir todavía? ¿Continuar? No ir todavía. Veamos. Si me quedo aquí, no hay forma de avanzar. Es decir, ¿de qué sirve retroceder? Si continúo, posiblemente encuentre una forma de encontrar las otras dos. Hablo a Lady Mary, obviamente. Y no hay nada relativamente interesante que podemos hacer con Lady Mary, así que dejaré de hacer este relleno innecesario y vayamos a continuar. Pero qué indeciso soy. Soy odioso, de verdad. Ya lo creo. Hay que seguir adelante. No hay más opción. Por favor, que ella esté a salvo.
Muy bien, Mary. Pillonzuela, ¿qué estás haciendo? Mary, ¿pasa algo? ¿Estás bien? Qué pena. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Oh, esa cara no me gusta. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Oh, él no me gusta ni un pelo, jojo. Mary. Mary, ¿a dónde te fuiste? Chuta, ¿qué es? A ver, veamos. Mary se fue. Esta puerta estaba inutilizable. El puente arcoíris. Hay algo en la mesa. Has obtenido la llave del marrón. Ilusión. Oh, ya sé a qué se hace referencia este cuadro. Entonces, es un tema que no puedo explicarlo porque no sé si. Y esta puerta estaba cerrada, ¿no? Ah, no, estaba abierta. Sí, es de lo siento. Muy bien. Esto se está poniendo interesante. Volvemos a guardar aquí, ya que Mary se fue. Has abierto la llave marrón. No. Oh, shit. Espera un momento. Mary se fue. Quiero ver qué pasa, ¿ok? Mary. ¿Puedo continuar? Oh, shit. No recuerdo qué está pasando aquí. No recuerdo esto. Malditas actualizaciones. ¿Qué hago? ¿Continúo? ¿O le hablo a Mary? Oh, shit. Estoy indeciso. ¿Debería dejar el video aquí y dejarlo a votación? Ni. Vamos a hablar con Mary. Esto está en el camino. Si tan solo esta cosa no estuviera aquí, pudimos haber bajado. Hay que moverla ya. Mary. Esto está en el camino. Si tan solo, pues, Mary, vámonos. Ok, Mary está decidida por alguna razón en querer bajar. Muy bien, Mary, muy bien. ¿Tú quieres volver? Yo quiero guardar. ¿Qué pasa si me regreso? Oh, holy crap. Una cabeza de maniquí cubierta de heridas. Yo sé que los maniquíes se mueven, pero ¿por qué un maniquí herido llegaría hasta aquí? Sospechoso. En serio, estoy diciéndolo en serio, no recuerdo qué coño sea. No recuerdo qué sigue, es lo que me refiero. Caramba, lo diga. A partir de aquí creo que mi memoria está semivirgen. Oye, este símbolo lo hemos visto antes, pero de diferente forma. Creo que ya sé qué está aquí abajo. Oh, shit. ¿A dónde vas? Si vieron su mano. Díganme que vieron su mano. Oh, oh. Plot twist. ¿Sabe, gente? Creo que este es un momento perfecto para dejarle al video. Hazte creer. Ok, vamos a continuar. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces yendo por tu cuenta? Prometimos estar juntas. ¿Verdad que sí? ¿Por qué huyes? ¡Bien! ¿Qué estás haciendo, Mary? ¡Cállate! Si tan solo hubiera sido bueno y te hubieras quedado esperando ahí. ¿Mary? Lo sabía, tú eres. ¡Apártate! ¡Uf! Vaya, le di rodillazo que le dio. ¡Ip! Estás bien. Siento yo haber llegado tarde. ¡Oh, joder! Esto estuvo muy cerca. ¡Wow, vive! Lo siento. Has debido de pasar miedo por todo. Pero todo irá bien ahora. Pues, que no me creas. Puede que no me creas, pero Mary ya no es humana. Ella es otra obra más de Gartena. Como esos cuadros de mujeres que nos han estado persiguiendo. No he pasado el tiempo suficiente con ella como para darme cuenta. Es peligroso continuar con ella. Es peligroso continuar con ella, a pesar de que me he retrasado un poco. Puede que te dé un poco de lástima, pero debemos seguir ahora. Y la rosa de Mary está en el suelo. Esta rosa parece real, pero es una falsificación. Mary no se mueve ni un músculo. Vaya que la golpeó fuerte.
Ahora sí. Creo que, más bien, ahora que tenemos... Voy a guardar nuestra opción. Ahora que tenemos a Gary en el equipo, somos capaces de mover esta roca porque Gary tiene el movimiento fuerza. Recordemos que él es nuestro Pokémon. Parece que por esa escalera se puede bajar. Bueno, vamos a moverlo a un lado. Bueno, ¿cuántas estatuas hay que empujar hoy? Bueno, vámonos. Bueno, gente, he decidido cortar aquí porque lo que venía era algo muy... pues muy, muy importante, que creo que sería mejor dejar para otro capítulo. Así que ya no digo más, espero que les haya gustado. Yo soy Takumo, y adiós.